Buenos días, señoras y señores, y sean todos muy bienvenidos a este programa que hacemos con mucho cariño llamado Libertad en Serio. Todo gracias a la señal de Radio Zona X. El día de hoy estamos muy felices de estar con ustedes. Vamos a estar conversando sobre la contingencia, sobre lo que ha estado pasando últimamente en nuestro país, porque sabemos que a usted realmente le interesa. También le invitamos a que comparta este link en sus redes sociales para que la comunidad de Libertad en Serio vaya creciendo y por ende tengamos más comentarios, tengamos más visitas y evidentemente tengamos más opinión. Un saludo a nuestro querido amigo Gonzalo, que está en los controles. Hola, Gonzalo, ¿cómo estás? Hola, muchachos, ¿cómo están? Nuevamente con ustedes y, por supuesto, indicarle a la gente el nuevo horario que va a tener Libertad en Serio. Así es, vamos a ir todos los sábados a las 11 de la mañana a través de la página de Facebook de Radio Zona X. Así que cuéntale a tus amigos, cuéntale a tus conocidos que también veían el programa el martes porque nos cambiamos de horario. Así que, chicos, vamos a empezar en materia. ¿Qué les parece? Porque vamos a conversar de varias cosas, pero primero tengo que comentarles quiénes están conmigo el día de hoy, pues, ¿no? Tenemos a Cristóbal Quintana, quien es estudiante de ingeniería en minas de la... ¿Podría decir la universidad? ¿O es muy, muy complejo, no? Es de la UTEM, de la UTEM. Acá tenemos un verdadero valiente que está entregando sus opiniones en este programa. ¿Cómo estamos, Cristóbal? Muy buenos días a todos. Buenos días a nuestros panelistas y buenos días a Gonzalo. Y quiero partir este saludo también con un mensaje de tranquilidad, de armonía, que... Espero que las cosas se calmen, porque de verdad es muy preocupante todo lo que ha pasado y la intranquilidad que sufre la gente, que ya no puede ni siquiera transitar en la calle tranquila. Pero sé que los chilenos podemos más, podemos mejorar toda esta situación y está en nuestras manos. Así que los invito a todos a ser parte de este gran cambio que se viene. Muchas gracias, Cristóbal, por tus palabras. Vamos a estar también con Gabriel Fernández, quien es estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad Católica de Chile. De la Universidad Católica. Muchas gracias por presentarme, Nicolás. Muy buenos días a todos, muy buenos días, Gonzalo. Pucha, estoy bastante bien. Tengo un poco más de esperanza, aunque pueda sonar quizás como muy típico decir eso en estos días. Pero tengo un poco más de esperanza de que la delincuencia va a ir aminorando quizás su gravedad, porque ya la delincuencia no va para más. En las comunas con escasos recursos, yo por ejemplo vivo en Puente Alto, no te imaginas la cantidad de pymes que han sido destruidas por ahí, así que espero que todo vaya para mejor. Sí, de hecho un saludo también a todos los amigos que sean comerciantes, que nosotros damos fe de que ustedes la están pasando mal, pero no se preocupen, los chilenos somos resilientes y vamos a salir adelante, amigos y amigas. También estamos con Rodrigo Prenafeta, más conocido como Paralelo 33 en YouTube. ¿Cómo estamos, Rodrigo, el día de hoy? Muy bien, gracias por invitarme. Siempre es un placer estar en este tipo de programas. Y quiero decir que efectivamente yo creo que se va a calmar parcialmente el tema de la violencia. Lamentablemente las manifestaciones van a continuar y me consta que el día de ayer también hubieron quemas y saqueos.
pero a lo largo del tiempo vamos a ver que esto disminuye parcialmente si es que sigue avanzando este tema de la constitución. Ahora, si ganara el no eventualmente, que es una posibilidad, vamos a ver el resurgir de este tipo de temas, pero por ahora debería calmarse un poco la situación. Así es, amigos y amigas, vamos con calma, vamos tranquilos, resistamos por el momento. También estamos con Álvaro Concha, quien es el presidente del Partido Libertario de Chile. Amigos y amigas, está con nosotros. ¿Cómo estamos, Álvaro? Qué buena bolera. Bueno, muy buenos días a todo el panel completo que tenemos acá, Gonzalo, los presentes, a los video auditores que nos fallan, estoy un poco resfriado hoy, pero bien, con todo el ánimo, creo que se abre una luz de esperanza para nuestro país y eso es justamente lo que queremos analizar el día de hoy. Ya, chicos, vamos entonces con el primer tema. Ah, les cuento, vamos a estar con Ricardo Israel en un ratito más, con el ex candidato presidencial, académico y abogado, así que quédense en la sintonía. El primer tema es acuerdo constitucional y propuestas de gobierno. Los tres acuerdos serían por la paz, la justicia y por la creación de una nueva constitución. Esto salió a raíz de una cadena nacional que hizo nuestro presidente Sebastián Piñera, donde anunció que iban a tomar medidas para que toda la situación que estamos viviendo en este país cese de algún modo. De hecho, hace pocos días atrás ya tuvimos el acuerdo entre la oposición, o al menos parte de la oposición que sí quiso tener el acuerdo, que sí quiso conversar, y también el oficialismo para avanzar en el proceso constituyente. ¿De qué se va a tratar el proceso constituyente? Le vamos a contar durante el transcurso del tema. Chicos, hemos estado viviendo cosas muy, pero muy importantes en Chile, temas históricos. ¿Qué les viene a la cabeza con todo esto? ¿Cómo se viene la cuestión en Chile? ¿Va a servir el mecanismo que eligió el gobierno y también la oposición para poder salir adelante o no? Rodrigo, cuéntanos. Bueno, yo voy a dar una visión que no quiero llamarla pesimista, pero quiero pensar que es más realista. Y lo más probable es que, como dije, se calme un poco la violencia, estos problemas, pero no es necesariamente el fin de esto. Recordemos que el Partido Comunista llamó a continuar las movilizaciones, al igual que cerca de la mitad del Frente Amplio, como el Partido Humanista, que rechazaron también esto y dijeron que tiene que ser una asamblea constituyente tal como lo están pidiendo ellos, con la organización que han dado ellos por lo mismo, para continuar las movilizaciones y parcialmente los problemas, los saqueos, pero menos que antes. Y en consecuencia, lo que va a ocurrir a futuro probablemente es que, como en abril va a haber un referéndum para ver si se aprueba esta idea de una nueva constitución, si es que se rechaza no necesariamente va a haber calma, porque de la misma manera que se perdieron las elecciones por parte de la izquierda cuando ellos proponían este tipo de cosas y la mayoría votó en contra de ello, si es que se pierde el referéndum para una nueva constitución, que es posible, ellos probablemente van a marchar nuevamente, va a haber violencia nuevamente, saqueo, y van a exigir que se haga de nuevo, porque hay que entender una cosa, esto ya no es un tema de votos simplemente democrático. Estas personas intentaron imponerse por la fuerza, el gobierno fue cobarde y se dio en muchas materias, y por lo tanto el incentivo que se ha generado es que si a futuro pierden en las elecciones o pierden en un referéndum, lo único que tienen que hacer es desorden, marchas, quemas, saqueos, ataques, y con eso van a conseguir todo lo que quieren. Por lo que yo diría que, aunque hay que tomar una decisión con respecto al referéndum, y personalmente creo que hay que empujarse a votar que no por la nueva constitución, hay que tomar en cuenta las consecuencias que va a traer eso, porque es inevitable con el pensamiento que está imperando actualmente la izquierda. De hecho, votar que no a la hora de cuando tengamos la papeleta frente a nosotros es también decirle a los parlamentarios: ustedes tienen ahora la pelota, pónganse de acuerdo, ya que han estado proponiendo desde hace años las mismas cuestiones y no han tenido voluntad política de hacerlo, háganlo de una vez por todas, ¿no? Va un poquito en esa línea. ¿Qué piensas tú sobre el tema, Álvaro? Yo recojo las palabras de Rodrigo y, en efecto, estoy totalmente de acuerdo con lo que mencionaba, porque si nos damos cuenta, esto sobre la respuesta de la derecha tardía, por decirlo de alguna manera, porque nunca se adelanta este tipo de cosas, ¿ya? Y también recojo el tema de la votación del no, porque en el fondo yo soy una persona que no soy un liberal, estoy abierto a cambios y a cambios democráticos principalmente, pero este cambio democrático no me calza, porque fue impulsado bajo el cese de la violencia de grupos radicales en las calles. Es una contrarrespuesta con un acuerdo de paz que en el fondo te está diciendo, ¿qué le está diciendo la ciudadanía? Yo les doy a ustedes, a la izquierda, que son los que están solicitando la nueva constitución, porque eso no nació desde la derecha y nació desde el Frente Amplio y el Partido Comunista, yo les doy a ustedes lo que ustedes quieren, pero ustedes, por favor, ayúdenme a que pare esta violencia. Y eso no puede ser. No puede ser que un gobierno esté gobernando bajo amedrentamiento popular, por decirlo de alguna manera. Y por otra parte, la gente que salió a las calles no salió a pedir nueva constitución necesariamente. No estoy diciendo que en la mayoría de las que haya personas que sí estén de acuerdo con una constitución y eso lo va a dar el voto democrático.
Sin embargo, la gente se alzó a las calles principalmente porque le cuesta llegar a fin de mes. Y estamos, no estamos hablando de esos temas ahora. Lamentablemente, toda la opinión pública ha sido cooptada por el tema de la nueva constitución. Nadie está hablando de rebajar los impuestos al IVA, por ejemplo, para que la gente pueda llegar a fin de mes. Si eso es el problema. Nadie está hablando de ver cómo dejamos de subsidiar al Transantiago, cambiamos el transporte público, porque el metro está actualmente subsidiándolo y por eso el metro cuesta tan caro. Nadie está hablando de eso. Entonces, esta solución es una solución cobarde, como tú lo dijiste, es una solución tardía, una solución paliativa y una solución que el día de mañana va a seguir generando, o sea, no va a paliar nada de lo que la gente está, del clamor principal, que es básicamente que la gente de clase media los que tienen menos recursos dejen de sentirse presionados por su bolsillo, básicamente. ¿Por qué? Porque les cuesta llegar a fin de mes. Ese tema, que yo creo que es lo principal, no se está tocando actualmente en la opinión pública, es lo que se ha dejado de lado. Insisto, nunca hay que estar cerrado a cambios constitucionales. La constitución no es una chacota tampoco. Cambiar la constitución no es una chacota. Pero de esta manera, yo personalmente no me pienso subir al carro ni siquiera carro de la victoria, para mí un carro de la derrota. Duras palabras, ¿eh? Duras, pero duras palabras para lo que está ocurriendo en nuestro país en este momento. O sea, estamos en momentos en los cuales pareciera que todos nos estamos poniendo de acuerdo como para precisamente generar consensos, y hay voces que no están siendo escuchadas, al parecer, ¿no? ¿Qué opinas tú, Cristóbal? Bueno, yo, más que ver el tema de la nueva constitución como una nueva causa, yo lo veo como un efecto, pero un efecto de un movimiento totalmente sesgado, porque veamos hoy día, ¿qué están pidiendo? Nueva constitución. ¿Pero cómo partió esto? Partió porque la gente no puede llegar a fin de mes, partió porque la gente le cuestan demasiado los remedios, partió porque la gente no puede ya soportar que sus pensiones sean tan bajas. Y eso son netamente problemas de leyes, no es de la Constitución. La Constitución no abarca la AFP, no abarca la ISAPRE, son casi todos decretos, leyes hechos desde la vuelta a la democracia y principalmente por la Concertación. Entonces, ahora que venga a alienarse y a tomarse todo este movimiento, partidos políticos tales como el Frente Amplio, el Partido Comunista, yo lo encuentro totalmente repugnante. Porque esta no es una lucha de ellos, esta es una lucha por la gente que ellos dicen representar, pero que nunca han representado, porque ellos no están ahí abajo conociendo la realidad de ellos, no están viajando en el metro, no están tomando Transantiago, al contrario, ellos dicen estar con el pueblo, pero son los que menos saben la realidad del pueblo. Chicos, les quiero dar un dato antes de pasarle la palabra al Gabriel. En una panadería que queda cerca de mi casa, el kilo de pan sale, depende también del tipo de pan, sale 1.400 pesos con el porcentaje del IVA actual. Se supone que se va al Estado 266 pesos. ¿Ya? Si realmente los políticos se pusieran las pilas y bajaran el IVA a, por ejemplo, un 10%, solamente irían un 140 pesos de esos 1.400 al Estado. Eso significa que perfectamente el panadero al cual yo le voy a comprar pan podría bajar el precio del pan, simplemente y siempre y cuando existiese la voluntad política para hacerlo. Hay que tener mucho ojo con eso. Dale nomás entonces, Gabriel, ¿qué opinas tú sobre lo que está ocurriendo? A ver, yo cuando voté por Sebastián Piñera en 2017, en la segunda vuelta de 2017, yo sabía que estaba votando por alguien de derecha más bien light, por alguien de centro derecha, y que no me iba a representar al 100% durante su mandato. Pero jamás pensé que iba a estar votando por alguien que iba a gobernar mirando constantemente la encuesta y bajo esa encuesta, que iba a gobernar bajo los dictámenes de la izquierda, con su típico discurso de los derechos humanos, la represión policial. Oh, ese tema, etcétera, de los derechos humanos, que de verdad que ha generado. Terrible. Jamás pensé que iba a votar por un presidente que nos tiene a donde estamos ahora. Porque, y yo me hago responsable de lo que voy a decir ahora, yo creo que por lo menos el 50% de la culpa de lo que está pasando ahora, de que vayamos a tener un plebiscito en abril del próximo año, de que vayamos a tener muy probablemente una nueva constitución, seguramente con asamblea constituyente, por lo menos el 50% de la culpa la tiene Sebastián Piñera Echenique. Sí. Porque a quien tenemos en la presidencia no es un político de verdad, no es una persona con servicio y vocación público de verdad. Es simplemente un político que gobierna mirando las encuestas y gobierna según lo que haga y lo que dicte la oposición política. ¿Sabes lo que hizo Piñera ahora con este acuerdo de paz, no? ¿Sabes lo que hizo? Negociar principalmente. ¿Ustedes creen que le importa negociar la paz? ¿Ustedes creen que le importa el país? Negoció su imagen. Negoció, sí, el totalmente. Terminar su mandato.
Eso fue lo que pasó actualmente. Y otra cosa, recogiendo las palabras de Gabriel, en las últimas elecciones presidenciales hubieron 8 candidatos. 5 de esos candidatos proponían una nueva constitución. Todos fueron derrotados en la urna. Y ahora estamos en un gobierno, uno de los 3 candidatos que no proponía nueva constitución, y el que menos podría ser, con José Antonio Kast, los que menos podrían eventualmente pedir una nueva constitución, están impulsando una nueva constitución y con la posibilidad de una asamblea constituyente. En este momento, en un gobierno que fue electo por la mayoría de las personas, sabemos que hay una abstención enorme, innegable, pero el voto democrático es así. Las personas que no se levantaron a votar, no es culpa de nosotros que no se hayan levantado a votar. Esas son las reglas de la democracia. Y las reglas de la democracia dicen que nosotros votamos por un candidato el cual no proponía una nueva constitución, menos con asamblea constituyente, y eso es lo que estamos viendo ahora. Pero eso igual es grave. Gravísimo. Eso igual es grave, que sea el 25% de las personas que fueron a votar y que votan por un tipo que, como tú bien señalas, Álvaro, se preocupa de la imagen, de caer bien, y aparte que cada vez que habla tras esta crisis que ha tenido Chile, en vez de apagar el incendio, lo prende más. Sí, sí, yo concuerdo con tus palabras, Gonzalo. Creo que el tema de la abstención es algo bastante grave, que justamente pasa por el declive de la política chilena, porque los ciudadanos no se ven alentados a votar, porque teniendo 8 representantes hubo un porcentaje de abstención enorme. Y eso, yo personalmente siempre he sido partidario del voto voluntario, porque en el fondo lo que te deja en claro es que si tú realmente sientes esa convicción por la política, de las personas que tienen esa convicción por la política y tienen las convicciones por hacer cambio en Chile, son las que deberían ir a votar, y no de forma obligatoria. Pero ahora, viendo todo esto, la gran mayoría está solicitando el voto obligatorio. Yo no estoy de acuerdo, sigo manteniendo mi postura, pero creo que no debería ser necesario que nosotros obliguemos a los ciudadanos a hacernos parte de la política. Bueno, disculpa, Rodrigo. Sí, que justamente el tema del voto voluntario no es solo importante porque la gente pueda decir, sino que hay que tomar en cuenta por qué los políticos también quieren que sea voto obligatorio. Y recordemos que en Chile a los partidos políticos les pagan por cuántos votos reciben. Exacto. Entonces, si el voto es obligatorio, muchos van a decir, no, es mejor. Pero los políticos empujan eso porque les van a dar más dinero a los partidos políticos. Además, que haya voto voluntario y si hay una abstención alta, muestra que hay una decepción por parte de la ciudadanía en las peticiones que se están haciendo, en los proyectos políticos que hay, y llama a que se generen nuevos espacios políticos como el Partido Libertario, que muestra otro punto de vista, o incluso también en la izquierda. Hay muchas tendencias, tanto de izquierda como de derecha, que no se encuentran representadas, personas que están en el centro que tampoco se encuentran representadas, y permite que las personas se den cuenta de eso. Si el voto fuera obligatorio, dirían, miren, la mayoría del país votó por este candidato y les gusta, cuando no necesariamente es así. Sí, es que justamente el tema del voto voluntario aquí también queda en evidencia, que la gente también se deja llevar por eslogans, por imágenes, que eso es lo que hacen, saturar de imágenes a las personas, y al final el candidato que salga sonriendo más fuerte, que salga con los colores más bonitos, la gente va a decir, ah, bueno, si voy a votar, votemos por el que se vea el cartelcito más bonito. Y otra cosa también que se ha perdido del punto de vista de la República. Yo siempre he dicho, aquí el tema de la democracia es una herramienta, pero el fin es la República, es decir, la importancia de todo lo que nos concreta a nosotros como sociedad, porque eso es la República. Sí, es que se ha perdido un poquito el sentido del hacer política, y la hemos reducido muchísimo al tema del marketing y el tema del eslogan. Es bastante deplorable que estemos hablando de mercado de opciones políticas cuando deberíamos estar hablando ya en un sentido muchísimo más trascendental de lo que es la política. Yo, la verdad, que me ha dado bastante pena, y también me ha dado bastante pudor ver las autocríticas que se hacen los mismos políticos en ejercicio. Bueno, de la izquierda no me espero absolutamente nada, porque todas las autocríticas que hacen siempre van en la línea de un discurso político específico, que lo que hace al final es arengar un poquito más a sus propias bases y a las personas que más o menos tienen las ideas afín a ellos. Pero desde la derecha, la autocrítica que se hace a la derecha no toca absolutamente nada el fondo del asunto y del por cual la gente también está enojado con ellos. O sea, recordemos un poquito lo que pasó con el panel de expertos que estaba a cargo de los precios del metro. Punto uno, el panel de expertos, no sé si ustedes no lo sabían en la casa y también en el panel de expertos no se podía juntar a ver si es que podían rebajar la tarifa del metro. Punto uno. O sea, si al país le va bien, pónganse ustedes por un ejemplo, si al país le va muy bien, el panel de expertos estaba prohibido que bajaran la tarifa de los ¿cómo se llama? De los Nicolás, de los pasajes. Momento para terminar un poquito la idea.
La cuestión es que cuando subieron a un 30%, perdón, a 30 pesos el valor del pasaje, claro, todos se enojaron por una cuestión evidente y también hubo un problema de inoculación de ciertos odios por parte de grupos políticos, en específico de la izquierda, hacia las personas para que tuvieran animadversión hacia lo que pasaba. Pero el panel de expertos estaba liderado por políticos, ese es el tema. Y después la gente se tiene que tragar este tipo de declaraciones. Escuchen, por favor. Juan Enrique Coyemans, parte del panel de expertos, dijo cuando estalló toda esta furia por el tema de los 30 pesos, dijo: no estoy de acuerdo con lo que está pasando porque cuando suben los tomates, el pan y todas las cosas, no hacen absolutamente ninguna propuesta. ¿Cuál es la autocrítica que se hicieron los políticos cuando pasó eso? Absolutamente ninguna. O sea, ellos se las tuvieron que salir a hacer porque la gente estaba enardecida y me imagino que los jefecitos de arriba les dijeron: oigan, por favor, podrían decir alguna cuestión que calmara los ánimos. Y lejos de calmarlos, no hizo absolutamente nada. Acá los políticos realmente tienen una responsabilidad tremenda en lo que está ocurriendo y no nos estamos haciendo cargo del tema. Bueno, ya tenemos a don Ricardo Israel en línea. Hola, don Ricardo, muy buenos días. El Álvaro Concha acá del Partido Libertario, del panel de Libertad en Serio. Estamos con Ricardo Israel, quien es académico, abogado, está radicado en este momento en Estados Unidos y fue ex candidato presidencial por el PRI. Don Ricardo, nos gustaría saber cuál es su opinión respecto de lo que ha pasado en Chile y qué opina sobre el acuerdo de paz y la nueva constitución, evidentemente. Muy buenos días. Lo que más le temo al acuerdo al que se ha llegado es la creación de las expectativas. Es frecuente que los gobiernos sean responsables de crear expectativas que después no pueden cumplir. Le pasó a los dos últimos gobiernos que ha tenido Chile, con Michelle Bachelet, y también a Sebastián Piñera. Recordemos que las dos principales promesas de Sebastián Piñera, hoy día es claro que no las pudo cumplir ni las va a cumplir. Recuerden que él obtuvo esa gran votación, fundamentalmente sobre dos bases: la recuperación de la economía. Y segundo, la recuperación del orden público. Y tal como está la situación, las situaciones, es evidente que eso no ocurrió y contribuyó a la creación de las expectativas, en el sentido que si el país había caído económicamente durante los últimos años, evidentemente iba a tomar la misma cantidad de tiempo, al menos recuperarse. Don Ricardo. En segundo lugar, sí. Don Ricardo, usted a través de Twitter hizo una crítica previo a esto, a lo sucedido, de que había que achicar el Estado. ¿Cree usted que este gobierno no recogió las banderas económicas que supuestamente iba a levantar para una recuperación de la actividad económica en nuestro país? ¿Cree usted que la reforma tributaria defraudó a sus votantes y en vez de disminuir los impuestos como se prometió en campaña, los aumentó? Yo diría varias cosas. Primero, no cumplió con lo que decía el programa, que era claro al respecto. Segundo, había ahí un gran componente de extender los beneficios sociales a la nueva clase media, que tampoco se cumplió. Y en tercer lugar, está lo que usted indica. Efectivamente, eso era un tema profundo, y lo que olvidan luego, y creo que el gran error de este gobierno fue entramparse en debates que no podía ganar por las mayorías que habían en el Parlamento. Recordemos que muchas de las cosas que ofreció Michelle Bachelet no las pudo obtener a pesar de haber tenido mayoría en ambas cámaras y no haber actuado como gobierno. Los gobiernos en Chile, en un sistema presidencialista, disponen de una enorme cantidad de cosas que se pueden obtener sin necesidad de hacer ley por la vía reglamentaria o por el decreto. Por ejemplo, en el tema que a mí me interesa, la descentralización del país, hay una enorme cantidad de cosas que se pueden hacer simplemente por la vía reglamentaria y de los decretos, y creo que se empantanó en un tema que pudo haber sacado perfectamente por la vía de impuestos internos o
por la otra sin haber caído. Y miren el propio ejemplo en muchos países del mundo, donde los presidentes, al tener mayoría, minoría, gobiernan por decreto, con otros instrumentos. Mire lo que ha pasado con los últimos dos presidentes de Estados Unidos, que tuvieron minoría en alguna de las cámaras del Congreso, con Barack Obama y con Trump, que han gobernado fundamentalmente por la vía de las órdenes ejecutivas, que es el nombre que aquí se les da a los decretos, y eso ocurre en muchas partes del mundo. Creo que faltó mucho conocimiento de cómo funciona el sistema público. Creo también, y esta experiencia lo indica, que las segundas experiencias de los presidentes, tanto en Bachelet II como en Piñera II, no fueron buenas, porque tienden a repetir la experiencia de los primeros gobiernos, y en este caso, además, con la misma gente que ya que había estado en el gobierno anterior, y no se abren a los cambios. Pero la pregunta era, con lo que hoy día se ha acordado, y con lo que en estos días se ha acordado, y mi gran temor son las expectativas. Se ha formado una idea falsa que los temas que se vocearon en la calle, recordemos que lo que surgió en la calle fue una gran demanda colectiva de muchas cosas individuales. Y parte del éxito fue que no hubo discursos, que no hubo grupos musicales, que no hubo liderazgo. Y eso permitió que esas demandas que tenían que ver con temas sociales, en algún minuto la clase política lo transformara en la nueva constitución o en la asamblea constituyente, cuando eran exactamente esos los temas que habían sido rechazados en la elección presidencial hace menos de 2 años. Entonces las expectativas son que, si partimos de la base con lo que se demandaba en la calle, desde las cosas personales a las cosas colectivas, ninguna de eso estaba en la actual constitución. El sistema de ISAPRES está en una ley, el sistema de AFP está en un decreto, y la lista es larguísima. Y las constituciones, suponer que porque están escritos en un papel las cosas se van a solucionar, puede producir una desilusión muy, sí, pero muy grande, a la cual le tengo mucho miedo, dado la característica de esta explosión tan violenta. Disculpe, don Ricardo, hola, habla con Nicolás Reyes aquí desde el panel de Libertad en Serio. Primero que todo, un gusto poder conversar con usted. De verdad que es una figura muy importante para la política de nuestro país, así que primero que todo, un abrazo, le mando desde acá y le quiero hacer la siguiente pregunta. Sabiendo que la correlación de fuerzas dentro del Congreso tiende a darle muchísima más hegemonía a la izquierda, ¿cómo se nos viene la redacción de esta nueva constitución según su punto de vista? Mire, sería una gran sorpresa, si da un resultado distinto a lo que hemos conocido desde el retorno a la democracia. Si ustedes se fijan, la correlación debiera ser muy semejante a lo que siempre ha sido. Usted ha visto la rotación de presidentes, usted ha visto, tenemos el resultado de las últimas municipales, donde por ejemplo la oposición manda en concejales, pero la derecha en alcaldes, y sobre todo en las ciudades, algunas de las ciudades más grandes o importantes. Tenemos los municipales, los municipios, donde 50 más, 50 menos da un resultado semejante, con binominal y con el sistema proporcional. Chile ha tenido 3 sistemas electorales: el binominal para los congresistas, el mayoritario para el presidente y para los alcaldes, y nosotros nos olvidamos, pero un sistema muy parecido y con resultados muy semejantes, de gente con altas votaciones y una gran cantidad de gente con el 1 o el 2%, se ha dado desde la década del 90 en concejales, exactamente con las mismas consecuencias. Pero me sorprendería mucho que apareciera gente no vinculada a partidos políticos y a sus maquinarias, y que fuera muy distinto a la composición que hoy día tenemos. Y además, el tercio... que, o los 2/3 que se necesitan, hace necesario un acuerdo político, y para las mayorías, como lo ha demostrado este gobierno o cualquiera, se necesitan, para cargar la balanza en un otro sentido, los votos del centro.
sea hoy día representado por lo que queda del Partido Radical y de la Democracia Cristiana. A mi juicio, las constituciones se escriben mejor, y eso lo digo con la experiencia de haber enseñado derecho constitucional toda mi vida. Yo inicié mi carrera acá y la terminé con derecho, enseñando derecho constitucional, de haber sido decano muchos años en derecho y de haber sido abogado integrante de Corte de Apelaciones y ministro suplente del Tribunal Constitucional. Con esa experiencia estoy absolutamente convencido que las constituciones se escriben mejor con una goma que con un lápiz. La experiencia de países como Estados Unidos, Alemania y muchos otros demuestran que mientras más cortas sean, es mejor. Y yo creo en un sistema en el cual las constituciones deben definir con tres cosas: cómo se organiza el poder, los límites a este poder y sobre todo los derechos de las personas, y el resto dejárselo a las mayorías y minorías normales en un sistema democrático. Pero pensar en una constitución como en la tradición en América Latina, de una larga lista de derechos y una larga, y más bien un reglamento lleno de cuestiones, va a producir muchas insatisfacciones y desilusiones. Don Ricardo, muy buenos días. Sí. Habla con Gabriel Fernández, yo soy estudiante de Ciencia Política de la Universidad Católica y quería hacer una pregunta. Gabriel, gusto en saludarte. Mucho gusto también. Quería hacer una pregunta en su posición de politólogo. Mire, resulta que han salido muchas personas en matinal y en espacios informales diciendo que este estallido social era algo que se venía a venir de hace muchos años, porque los saqueos que realmente se han dado son los que se han dado desde el poder político hacia abajo, hacia las personas de a pie, hacia el pueblo, para decirlo en sus palabras. Entonces quería preguntarle si bajo su punto de vista esto era algo que realmente se veía venir, era este estallido social era algo esperable. Bueno, hay estallidos de violencia en todas partes del mundo, incluso aquí en Estados Unidos han sido habituales en los guetos negros cuando hay un fallo judicial que los castiga en vez de favorecerlo, pero muy rápidamente se restablece el orden. Nosotros incluso vimos días antes en Ecuador que duró entre 6 a 10 días hasta que se llegó o a un acuerdo político o la policía actúa. A mí no deja llamarme la atención lo que ocurrió en Inglaterra hace algunos años. Hubo un estallido de violencia tan inesperado para ellos como en Chile. La policía se vio sobrepasada. ¿Pero qué ocurrió? Respondió el Estado. La función fundamental desde el punto de vista de la politología del Estado, o una de ellas, es la mantención del orden público. Nadie en eso lo puede reemplazar. ¿Y qué ocurrió en Inglaterra? Antes de un año, 2.000 personas aproximadamente habían sido condenadas por estos saqueos, de todas las clases sociales, incluyendo la hija de un lord que iba pasando allí. Wow. Recogió algo que había sido robado y le tocó un año de cárcel efectiva. Estamos hablando, en un año reaccionó el Estado y esto no se ha vuelto a repetir. Nada de eso vimos en Chile. Por supuesto que pueden haber estallidos de violencia, pero los niveles que vimos son absolutamente desconocidos en la historia de Chile. Cuando existieron, como la llamada Revolución de la Chaucha o el 2 de abril de 1957, fueron de corta duración y no la prolongación en el tiempo que hemos visto. Ahí también habría que agregar un tremendo problema que tiene Chile, el golpe de Estado de Chile, que mi familia y personalmente fuimos afectados y duramente, son situaciones que todavía, desgraciadamente, hay un complejo, sobre todo en la derecha, que no se ha superado. Y hay funciones del Estado en que no puede renunciar, y que en Chile no han sido rehabilitados por el tema que el golpe de Estado en Chile, a diferencia de la guerra civil del 91, es un tema que no ha sido superado desde ningún punto de vista
es un poco lo que es el tema de la raza en Estados Unidos, que hagan lo que hagan, sigue siendo el gran determinante de la política interna. Lo que sí tienen, sí, es verdad en lo que ellos afirman, que hay una gran rabia por la impunidad generalizada, no solo contra la violencia, sino también con el saqueo que se ha hecho en el Estado, y eso lo demuestra la muy mala opinión que tiene Chile en general de todas, de todas sus élites. Y una de las cosas que más rabia dan es el propio saqueo que hacen los parlamentarios de los fondos, no solo de lo que ganan, cuando anunciaban a algunos diputados nuevos que querían rebajarse el sueldo. Yo recuerdo a Bombalé diciéndole a Jackson en televisión que lo que él podía hacer, era donar la plata, porque para eso había que reformar la Constitución, ya que dice que deben ganar exactamente lo mismo que un ministro de Estado. Pero lo que esos son 9 millones, hay otros 20 millones que se lo han asignado ellos mismos, que no se da en ningún otro país democrático a ese nivel, y que esa plata bastaría un simple acuerdo, y ustedes ven que con todas las promesas que se han hecho, eso ya lo están empezando a olvidar en el Congreso. Yo les voy a contar una anécdota personal. Yo hice mi doctorado y el máster en ciencia política en una época donde no había ayuda del Estado. Entonces, por lo tanto, tuve que trabajar, como es habitual en país desarrollado, para financiar mis estudios. Los veranos, por ejemplo, iba a Suecia. Y uno de los lugares donde trabajé fue porque pagaban más en Suecia y había crisis económica en Inglaterra en esa época. Uno de los lugares donde trabajé fue lavando platos en el Parlamento sueco. Y allá tenían la costumbre de hacer una inducción. El primer día a uno le pagaban simplemente por escuchar qué era lo que se hacía allí, aunque el trabajo era lavar platos en la cocina. Y no, nunca se me olvidó algo que ahora ha aparecido en las redes sociales, que un diputado sueco gana un promedio del sueldo que se paga en Suecia, y además de eso no recibe absolutamente nada más. Hoy día no era así en esa época, que los diputados que se quedaban en la noche dormían en un sillón cama en su propia oficina. Hoy día existe frente al Parlamento, o muy cerca de él, una especie de residencia universitaria o de iglesia, donde hay una pieza muy pequeña donde cabe la cama y un pequeño escritorio. Hay baños y cocina común que tienen que limpiarla ellos mismos, y si a alguien no le gusta, se paga, como es lógico, de su sueldo, un hotel o el arriendo de un departamento. ¿Cómo debe no hay hacerlo? Ninguna asignación. Si alguien quiere celular o auto o secretario o asesor, se lo paga de su sueldo, igual que cualquier otra persona. Entonces, obviamente hay un prestigio de la clase política, una cercanía que en Chile se ha perdido totalmente. Y ese tipo de cosas no van a ser solucionadas con una constitución. Efectivamente, hay un desgaste de la legitimidad acá en Chile. Don Ricardo, le quiero dar las gracias por su intervención. Esperemos que esté pendiente o también comentando de forma más continua en sus redes sociales lo que está pasando en Chile, porque una voz como la suya es bastante necesaria. Le damos nuevamente las gracias por haber aceptado esa entrevista. Muchas gracias, y esperamos seguir en contacto. Con mucho gusto, y les agradezco la invitación. Muchas gracias, don Ricardo. Cuídese mucho. ¿Sí? Don Ricardo, usted habla con Gonzalo Prieto, acá programador de Zona X. También queremos hacerle la invitación cordialmente, si usted lo desea. También tenemos otro programa de esta índole que se llama Las Dos Caras de la Moneda, en donde también hablamos estos temas que están hablando los muchachos. Cuando usted quiera, por supuesto, podemos hacer un contacto con usted, si usted lo desea. Bueno, estemos en contacto para ver si se da la posibilidad o la oportunidad. Muy amable, don Ricardo, un placer, y gracias por este contacto. Hasta luego.
Muchas gracias. Oye, pero qué bonito tener ese tipo de voces tan lúcidas en Chile. O sea, te puede gustar o no te puede gustar su color político, pero las cosas que habla son sumamente objetivas, están argumentadas bajo la evidencia, bajo lo objetivo, lo que se puede ver, la empiria y también lo que se puede estudiar. Qué bonito ver ese tipo de cosas. Este tipo de momentos nosotros deberíamos tenerlo más en la televisión y no esas cuestiones que ocurren en los matinales actualmente. Claro, en vez de invitar a actores que se las dan de análisis político, claro, académico, casi con MBA en todas partes. Y miren, yo quería hacer un alcance un poco a lo que acaba de mencionar don Ricardo, para que la gente lo sepa, para que los jóvenes que no lo conozcan. Ricardo Israel fue candidato presidencial hace 8 años. Él pertenecía al PRI, que es el Partido Regionalista Independientes, previo a que el PRI fuera actualmente como coalición de gobierno. El PRI siempre fue un partido de centro, un partido que enarbola las banderas de la descentralización. No deja de ser, Ricardo Israel en ese momento, él como figura, no es una persona que está ligada necesariamente a un extremo de la política chilena, pero lo estamos viendo, una persona bastante sensata y una persona de centro, ¿no? Y básicamente con las mismas opiniones que estamos teniendo nosotros, un análisis muy similar y un análisis también bastante aterrizado desde su postura, porque él lo ha vivido en carne propia, de lo que pasa actualmente con la clase política chilena, y que en el fondo ha estado tan deslegitimada que provocó lo que pasó. No estoy justificando lo que pasó, pero voy al punto que mencionaba Nicolás anteriormente. La clase política todavía sigue sin hacer un mea culpa, sí, de todo lo que ha ocurrido acá en Chile, porque en gran medida la gente que estaba enfurecida, que no generó desmanes, que no generó disturbios, que no generó violencia, igual está molesta con la clase política. Y eso lo podemos ver tangiblemente en todas partes. Es cosa de agarrar un micrófono y entrevistar a gente forzada, a gente que no es violentista, pero que sí está decepcionada de la clase política. Y eso es una realidad que es... Es que eso es lo que falta. El tema de una clase política realmente preocupada por la gente. Porque si vemos los sueldos que actualmente tienen los parlamentarios, que actualmente tienen funcionarios políticos, además de los gastos operacionales, porque una cosa son las remuneraciones y lo otro son los gastos operacionales que tienen, es que este cuentito de la asesoría, de que los viáticos, de que por aquí, por allá, el gasto fiscal es plata de todos nosotros. Yo, a mí me parece una falta de respeto que ellos utilicen de esa manera desmedida la plata de todos nosotros. Es como si una familia, alguien pescara y dijera: no, pero es que yo recaudo el 10% de todos nuestros sueldos, pero yo hago lo que quiero. No, compadre, la cuestión no es así, porque estás jugando con plata que es de todos los chilenos. Aparte, veamos también el incentivo que se tiene hoy en día, porque la élite, digamos, de la clase alta, como a algunos les gusta llamar, tienen el incentivo a participar del parlamento, porque los sueldos y remuneraciones que tienen son mucho mejores que de los del sector privado. Sí. Tiene que existir un incentivo justamente de lo que tiene que ver con funcionarios políticos a realmente preocuparse de la política, que es preocuparse desde el más pobre, desde la persona que está en la calle, hasta la persona incluso que es rica, hasta pasando por la clase media, porque todos son importantes en esta sociedad. Exacto, Cristóbal. Chicos, vamos a pasar al Tribunal Libertario en breve, pero voy a enviar unos saludos, evidentemente, de las personas que nos están siguiendo acá. Es impresionante que cada vez que tenemos un nuevo programa tenemos más personas viéndonos. Realmente es impresionante. Así que le voy a mandar un saludo a nuestro querido Diego Maureira. Ojalá que tengamos acá pronto con nosotros. A Fernanda Petersen. Tenemos a Denise Franke Droppelman. Tenemos a Chris Hyde, Saúl Fernández. Hola, Saúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saúl dice: detrás de toda esta crisis está el Foro Sao Paulo y no veo a ningún partido liberal de Chile abordando y denunciando este grupo. Para tomarlo, para pensar, señores. Claudia Eppelman Medel dice: muy pocos políticos trabajan por vocación. Tienes mucha razón. Oye, saludos a Claudia Eppelman, conductora del programa Las Caras de la Moneda. ¿Ah, sí, en serio? Ah, hola. Es... ¿Qué tal? Invítenos, pues. No, nosotros, por supuesto. Nosotros felices de ir allá. Por tranquilos. Supuesto. Claudia Catelín dice: ojalá la generación Z salga más libertaria. Le tengo fe. A mí también me encantaría que pasara eso. Y estamos trabajando en el partido para lograrlo. Sí, con muy buenos resultados en la última semana. Sí, demasiado buenos resultados. Estamos cada día más copados de pega. ¿Y de generación Z? Sí, de generación Z. De verdad que a mí me hace muy feliz. Bueno, después podríamos hablar del partido en otro programa, pero bueno, cosas que me hacen feliz diariamente. Evelyn Pérez dice: qué buena entrevista. Felicitaciones y un saludo a Evelyn. Gustavo Guíñez Ramírez también, un saludo para ti. Nico Palma, hola, ¿qué tal, Nico? ¿Cómo estás? Constanza Rebaza, un saludo a mi hermana también. Ricardo Sánchez también.
también tú deberías estar en el programa un día, oye. Un saludo también para ti. Muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Pasemos entonces al Tribunal Libertario, chicos. ¿Ya? ¿Les parece? Porque el primer tema de hoy día... el primer tema de hoy día sí que dejó la embarrada en las redes sociales. Porque Jorge Sharp, antes de que saliera todo este acuerdo, y no sé si ustedes lo saben, pero Jorge Sharp abandonó Convergencia Social, su ex partido, ahora en este momento, junto a 72 otros militantes, porque no le gustó, parece, lo que negociaron sus amiguitos del Frente Amplio, así que se mandó a cambiar, como es normal dentro de la izquierda también. Jorge Sharp compartió en sus redes sociales un voto de plebiscito con opción AC y las redes sociales realmente lo destrozaron. Vamos a ver ahí la imagen, ahí está la imagen. Esto fue previo a que se llegara al acuerdo. Ahí vamos viendo cómo es que las facciones políticas van generando sus maquineos, como se le dice en lenguaje cotidiano y popular para los que estamos metidos en política. Pero para que ustedes lo entiendan, básicamente esa fue una manera de decirle a las personas cómo tenían que votar, y eso es inaceptable. Así que, chiquillos, vamos a darle nota a esto. Empecemos allá con Cristóbal. Uf, qué complejo ponerle nota a algo que ni siquiera lo aceptaría. O sea, alguien me viene y me entrega esto, yo le digo, ¿cómo se te ocurre? Esto es un manejo inaceptable. O sea, prácticamente le están diciendo a las personas qué es lo que tienen que votar. Esto lo vemos a través de la historia, lo hemos visto muchas veces. Sí. Por ejemplo, ahí en Alemania, cuando le ponían sí, no, pero el sí se lo ponían de como 10 centímetros y el no se lo ponían como de uno. Para, o sea, elegir a Hitler a todo esto, ¿eh? El manejo y la manera en que utilizan mecanismos tan, tan detallistas, tan poco perceptivos de la primera instancia, yo encuentro que es inaceptable. Y más encima de un alcalde que ya tiene historial de hacer malas prácticas dentro de su cargo, esto es como la gota que rebasó el vaso de nuestro alcalde de Valparaíso, Sharp. De Gotham City. De Gotham City. Literalmente el basurero de las comunas de Chile. Junto con Recoleta. Saludos, Jave. Pero bueno, no, ¿sabes qué? Yo lo repruebo. Le pongo un 1, pero así, completo. A ese mismo papelillo de plebiscito le pongo un 1. No, qué ordinario. No, ya no tiene, le puso un 1. Muchas gracias, Cristóbal. Dale nomás, Gabriel. A ver, a mí yo creo que me cuesta un poco poder calificar esto, este hecho de Jorge Char, porque a mí él, yo creo que no es nada fuera de lo que se podría esperar de alguien como él. Es cierto que él es el alcalde de Valparaíso y ese puesto político tiene mucha trascendencia, mucha importancia y también mucha historia política. Sin embargo, la figura de Jorge Char como individuo no representa ningún tipo de seriedad. Es un político más del Frente Amplio y yo creo que con eso ya se dice todo. Entonces simplemente le pongo un 1. Yo creo que es lo que sería esperable de Jorge Sharp. Muchas gracias, querido Gabriel. A ver, yo de hecho iba a empezar con la misma frase que empezaste tú. Mucho no podemos esperar de los políticos y menos de los políticos del Frente Amplio. No es que yo los odie o tenga alguna animadversión contra la izquierda, que en cierto modo la tengo. Pero no, hablando de verdad y objetivamente, si uno observa un poco a los políticos del Frente Amplio, realmente son lo más poco serios e ineficientes que hay en la política chilena. Y no podemos aguantar ni tolerar ese tipo de cuestiones en ningún político, sea de derecha, sea de izquierda, sea de centro, sea rayado, sea lo que sea. No podemos aceptar ese tipo de cosas. Cuestiones así van en contra de las normas que tenemos vigentes en nuestras cabecitas aún, lamentablemente, porque se están perdiendo, de lo que se supone debería ser un buen proceso democrático. Jorge Sharp aquí, yo no estoy seguro, pero yo creo que alguien debería enviarle estas imágenes a Contraloría para que haga algo al respecto, porque esto no sé si calificaría de intervencionismo o algo por el estilo. No creo, si lo posteó, no creo que sea tan tonto Jorge Sharp en ese sentido. Y lamentablemente uno no puede otra cosa que sentir rabia con este tipo de cuestiones, porque están ocupando más encima los impuestos de todos para poder hacer ese tipo de cosas. Ahí se ven varios papeles. ¿Cuánto habrán salido todas esas impresiones? Eso después tienen que reponerlo, y eso significa que usted le va a tener que pagar las impresiones a Jorgito Sharp para que haga ese tipo de cuestiones. Y esas cuestiones, por muy poca plata que sea, son inaceptables, porque es poca plata que usted después le va a faltar a fin de mes. Ahora, y no sabemos de dónde salió la boleta, porque no sale el monto cuánto va a costar. Sí, pues, no, evidentemente. Y a la boleta le pueden poner lo que quieran y nosotros después sabemos lo que hacen con el dinero. Con respecto a lo que dije anteriormente, así como medio broma, medio en serio, con el tema de Gotham City, es realmente feo lo que está ocurriendo en Valparaíso. Señoras y señores, les extiendo la pregunta a ustedes. ¿Qué pasaría si ustedes vivieran en una casa que está constantemente sucia, desordenada, y donde tú no sabes básicamente cómo te va a ir cuando salgas de la calle, porque más encima tu barrio es peligroso? Eso
te daña y te quiebra psicológicamente. Lo que está ocurriendo en Valparaíso, gracias a la administración de Jorge Sharp, es de violencia ideológica. Porque una ciudad que se parece medianamente a Gotham City realmente impacta psicológicamente en las personas. Y si no, pregúntense por qué diablos habían tantos villanos en el cómics de Batman y por qué habían tantos problemas en la misma serie. O sea, es de verdad para hacer un parangón, porque realmente se acerca muchísimo a la realidad lo que ocurre en tanto en la ficción muchas veces con lo que ocurre en la realidad. Yo no tengo más que ponerle un 1 y de verdad, ahora que lo pensé ahora, voy a enviarle esas fotos a Contraloría. Uno lo puede hacer, usted lo puede hacer si quiere, envíe lo que quiera a Contraloría para que ellos vean, porque de verdad que eso es de una irresponsabilidad tremenda. Dele nomás, Rodrigo. Bueno, al igual como lo que ustedes han mencionado, voy a dar yo el inicio de la nota. Le voy a dar un 1 a esta situación, le daría un 0, pero creo que un 1 estoy siendo generoso. Y lo que pasa con este tipo de situaciones es que no debería sorprendernos demasiado, porque el Frente Amplio, como ustedes mencionaron, no son muy serios, tienen este tipo de temáticas. No quiero decir que el resto de la política lo sea, la verdad es que tenemos una calidad de político bastante malo, la tendencia que sea. Y efectivamente Sharp como alcalde de Valparaíso no ha logrado mejorar la situación de la ciudad que en su momento se conoció como la joya del Pacífico, que ahora parece más el basurero del Pacífico. Pero lo que observamos en esta situación es que, no quiero decir que sea solo culpa de él, los alcaldes anteriores también eran malos. El tema es que él también no ha logrado mejorar la situación, ha sido un mal alcalde, ha sido mediocre, y eso se mezcla con lo que dijo Nicolás de una intervención ideológica fuerte. Y este tipo de cosas que vemos como aparecen en pantalla, de tratar de indicar al voto, son cosas reprochables, pero lamentablemente no son poco comunes. En nuestra historia se ha repetido, por ejemplo, cuando fue el plebiscito para la Constitución de 1925, que lo empujó Alessandri con apoyo de Carlos Ibáñez del Campo, la opción sí estaba más grande que la no, y la no estaba medio apartada, chiquitita, y en cambio la sí bien grande para que la gente ahí marcara. Históricamente también pasamos eso en otros regímenes, cuando los nazis intervinieron en Austria, hicieron el referéndum en ese país que estuvo bastante intervenido, veían que había una opción gigante que decía sí, una no chiquitita, y además en los carteles del frente había algo similar a esto, que eran imágenes que decía vota que sí. Entonces esto se repite y tal vez muchos no se den cuenta, por una manera subconsciente tratar de influir sobre las personas, y por eso en muchos países es ilegal hacer ese tipo de actos, porque se influye en los votos de las personas que se hacen. Y por lo mismo hay que dejar claro que lamentablemente esto se financia con nuestro dinero, no sabemos cuánto se gastó, no sabemos si es que realmente está bajo costo de mercado, porque muchas veces en el Estado hay amigos que se meten en eso y tú permites que no cobra más. Cobra 10 veces, por ejemplo, de lo que sale realmente. Entonces no sabemos cuánto se gastó, se pagó con nuestro dinero, y es una situación completamente inaceptable, pero lamentablemente no poco común. Muchas gracias, Rodrigo. Álvaro Concha, por favor. Yo creo que ni los nazis se atrevieron tanto como Jorge Sharp. O sea, el nivel de descaro es impresionante. Y además que creo que hay cosas que no hemos mencionado. Este tipo cree que la gente es estúpida. Porque ¿qué está haciendo con esto? Está subestimando a las personas. Está con esto, lo que está haciendo es decir, marque esto, que es mi opción. Pese a lo que usted piense. Entonces, me parece, aparte de una desprolijidad, ¿qué habría pasado si esto habría pasado a nivel nacional en las elecciones municipales? ¿Qué habría pasado si habría pasado a nivel presidencial? Habría sido una hecatombe y habría sido una vergüenza mundial. Ni siquiera a nivel, si es que hubiese pasado a niveles generales. Dado que fue un plebiscito, que tengo entender que no se llevó a cabo, dado el aviso del acuerdo de la nueva constitución. Creo que la Asociación de Municipalidades se redactó. Yo creo que Jorge Sharp lo va a hacer igual. Porque en el fondo Jorge Sharp cree que se manda solo. Jorge Sharp cree que es presidente de Chile o cree que es parlamentario. Él está haciendo cualquier cosa menos cumplir su labor como edil. Y esto es algo que nos demuestra lo que estamos mencionando. Me parece inaceptable, me parece muy repudiable el manejo, el autoritarismo, el descaro de subestimar a las personas y de repudiar la democracia de esa manera. Yo creo que por ahí pasa el tema. Sí. Así que no, le pongo un 1 al alcalde del Frente Amplio por esto, y le pongo un 1 al alcalde del Frente Amplio por su gestión, y le pongo un 1 al alcalde del Frente Amplio por cómo se ha tomado esta situación en Chile para sacar provecho de su cargo público. Muchas gracias, Álvaro. Pasemos a otro tema que no es tan bonito tampoco como lo que acabamos de ver. O sea, esto impacta en la democracia, claro, pero ahora vamos a ver un verdadero acto de violencia entre civiles, y eso es lo más complicado de todo. Vamos a tener el video en apoyo, pero vamos a pasar al tiro a conversar sobre esto, porque me imagino que usted ya lo vio en la tele o lo vivió. Dios quiera que no lo haya vivido y ojalá que no lo viva. Diversas críticas hacia el famoso El que baila pasa, donde cortacalles obligan a bailar automovilistas para poder pasar.
A ver, creo que todos estamos más o menos de acuerdo con lo que está pasando aquí, porque lo hemos visto, pero si usted no lo ha visto, va a empezar a ver dentro de poquito una imagen de apoyo. Cristóbal, ¿qué te viene a la cabeza con toda esta cuestión del que va y la pasa? Bueno, a mí lo que me viene a la cabeza es una dictadura de la calle. ¿Por qué? Porque se está haciendo uso de el verdadero significado etimológico de la palabra violencia, que es obligar a alguien a hacer algo que no quiere por medio de la fuerza. Y lo que vemos aquí es un grupo, por lo general, de estudiantes, porque yo no he visto, bueno, un poco también de gente adulta, pero masífica, la masa en realidad es como pura gente joven, niños de colegio, universitario. Yo digo, ¿y si fuera tu papá? ¿Y sí. si fuera tu mamá? ¿Y si fuera tu abuela? Hubo un video de una abuelita desesperada, desesperada, no, quebrándose. O sea, no, si fuera mi abuela, te lo juro, si fuera mi abuela, yo no hubiese reaccionado de la misma manera que reaccionó la hija de esta señora. ¿Por qué? Porque la amo. Y yo creo que todos amamos a nuestros seres queridos. Y no queremos que pasen por eso. De obligar a humillarse. Porque eso es lo que es. Es una humillación. Que te obliguen a hacer algo que no quieres por medio de la fuerza. ¿Qué te convierte distinto a un violador? ¿Qué te convierte distinto a un asesino? Si estás obligando a hacer a alguien por medio de la fuerza algo que no quiere. Yo la verdad es que no tengo ni siquiera nota que ponerle. Yo encuentro que eso es un acto inhumano. Muchas gracias, Cristóbal, y yo comparto al menos tu indignación, a empezar con los abuelitos. Dale nomás, Gabriel. Ya, a mí la verdad es que me emociona un poco ver los videos. Se han hecho virales muchos videos, no solamente el de la abuelita, que sí es muy fuerte. Ver cómo la abuelita se angustia, llora y empieza casi que a gritar. Y bueno, al final los alumnos de los colegios tienen que dejarla pasar, porque si no, la abuela quizás le habría dado un ataque. Dios sabe qué habría pasado. No es el único video, también hay uno de una madre que está con su hijo en el auto. Ay, sí, los niños se ponen casi a... Estaban llorando, en realidad, estaban llorando, y la madre le trata de tranquilizarlos, y los delincuentes, porque no tienen otro nombre, empezaron a pegarle al auto y no la dejaban pasar. Era una conductora de un vehículo particular de niños, escolar. Y hay otro video también de un tipo que al final lo terminaron arrestando, carabineros, hizo bien la labor ahí, que estaba frente a un auto con una polera celeste y con un arma, con una pistola. O sea, aquí estamos llegando, baila o si no te pego un balazo en la cabeza. A eso estamos llegando. Yo creo, como siempre digo en este tipo de cosas, de situaciones, que cualquier persona que sea racional, que tenga dos dedos de frente, se va a dar cuenta de que no podemos seguir haciendo o hablando este tipo de actos. Yo creo que tenemos que condenarlos tajantemente en todo tipo de instancias y decirle no a este tipo de actos vandálicos, a todas esas personas que están haciendo esto, multarlo y meterlos presos después, porque no pueden seguir haciéndolo. Yo no le voy a poner nota por respeto a las víctimas. Creo que cualquier nota le quedaría grande a este grupo de vándalos. Muchas gracias, Gabriel. Dale nomás, Rodrigo, porque yo la verdad que no quiero comentar esta cuestión, porque me hiciste recordar el video de la abuelita y me angustio. Así que tú dale nomás, Rodrigo. Bueno, yo coincido bastante con sus opiniones. Esto en realidad es inaceptable y a mí me molesta mucho el acto que se ha hecho para personas que son inocentes, personas que se les pasa por encima con una humillación, de actos que no se pueden aceptar. Pero lo que me molesta también mucho es cómo los medios han sido cómplices de este tipo de acto al decir que esto era simpático. Esto era muy pasivo. Y después me da rabia cuando veo personas que deben tener unos 16 años, 18, estudiantes universitarios de colegio, diciendo, no, si esto es súper simpático, si esto es súper pacífico, y los medios diciendo, no, tienes toda la razón, mira qué divertido cómo los obligan a bajarse el auto y bailar, o si no, les hacen bolsa a los autos, los golpean o los atacan a ellos. Está el video que mencionaste tú de la persona que le apuntaron a la cabeza, que era un taxista, pues alguien que decía, tienes que bajarte y bailar, y después le rayaron el auto con cosas a favor de las manifestaciones. También vemos el caso de personas que se han empezado a molestar con esto. Hay un video de un señor que se baja con un cuchillo largo, de estos que son bastante letales, y dice, vamos, ¿quién baila conmigo? Enojado por la situación. Y cuando pasa, la gente no es pacífica, le patean el auto y el señor se baja a perseguirlos con el cuchillo. Y suma y sigue. Si este tipo de cosas no se rechazan, si este tipo de cosas no se critican, no se sancionan, las personas van a tomar la justicia en sus propias manos, porque esto no es algo simpático, es una agresión, es un delito, no es aceptable, no es pacífico, y cualquier persona que defiende esto o participa de esto es un cómplice de esos actos. Muchas gracias, Rodrigo. Termine nomás, Álvaro. Yo no, obviamente concuerdo con las opiniones de todos ustedes,
condeno tajantemente a esta tropa de imbéciles, no sé cómo llamarlos de otra manera, porque estos energúmenos no merecen ser llamados ni siquiera vándalos delincuentes, porque esto es una estupidez. Lisa y llanamente escapa de la esfera del vandalismo, de la delincuencia. Esto es una tontera, una estupidez ensalzada por los medios, como dice efectivamente, y ensalzada por la misma gente, porque en primera instancia circulaban videos en redes sociales y la gran mayoría aplaudía porque dice, ah, que alegre las personas, oye, le pegaron a una señora discapacitada, le sacaron la cresta en Las Condes, quedó con así un moretón en la cara, una persona minusválida. ¿Ustedes creen que esa persona va a poder pararse para salir para afuera a bailar por ustedes, imbéciles? Eso es básicamente mi opinión. Yo creo que hay que condenar tajantemente este tipo de situaciones. Por mucho que a alguno le parezca simpático, es una ridiculez, no tienes el derecho de ti a obligarte a salir afuera a bailar. Y vimos las consecuencias también que pasó en Reñaca justamente por esta situación. Obviamente condenable lo que hizo esta persona también. Sin embargo, estas situaciones escaparon de ser el show alegre, por decirlo de alguna manera, se convirtió en una situación lamentable que afectó a personas adulto mayor y también a personas que en el fondo arriesgaban su integridad física, las mismas personas que están cometiendo esto y las personas que estaban en los vehículos también, porque algunas personas que no querían bailar no se ven obligados a bailar y le echaban el vehículo encima. ¿Y qué pasa si pasa a atropellar letalmente a una persona? Él se va a ver involucrado después en una situación caótica porque la justicia va a caer con todo el peso de la ley sobre esta persona, y lamentablemente por verse víctima previamente de un acto de humillación. Entonces eso, yo lo viví personalmente, vi un vehículo que pasó, sí, no atropelló, sino alcanzó, pero le echó el auto encima y una tropa de imbéciles salió a entrar a piedrarlo. Es que ese es el punto es que si tú no caes dentro de la simpatía que supuestamente tiene este juego estúpido, te hacen cagar el auto, te apedrean y te revientan los vidrios de tu vehículo. Y si es que sale afuera, ya vimos los casos de varias personas que salieron a enfrentarlo y fueron golpeados por la horda de manifestantes, de delincuentes. Chicos, para terminar, yo lo único que quiero decir es que vi algunos comentarios en internet que avalaban este tipo de cuestiones y lo avalaban desde el punto de vista de decir, este tipo de acciones también son parte de la protesta social y apoyan a que la gente siga manifestándose la cuestión. No podemos estar pensando así, chicos, de verdad. O sea, estamos llegando a un nivel de decadencia y de involución tremendo. Chicos, yo la verdad, si realmente quieren luchar por tener un mejor país de esa manera, después no se quejen si la bota del Estado les llega y les pasa algo y luego van a salir a alegarle a su Instituto Nacional de Derechos Humanos, siendo que ustedes mismos instigaron la violencia. Ojo, o sea, con algo. Paremos la cuestión, porque después cuando empiecen a organizarse los vecinos que están totalmente cansados, me incluyo, y empiecen a agarrar a palos a ciertas personitas, me incluyo y digo que lo voy a hacer, no empiecen a alegar, de verdad, porque vamos a estar simplemente defendiéndonos tal como debimos siempre hacer desde el día uno cuando empezó esta cuestión, porque el Estado no supo y el gobierno de Sebastián Piñera no supo proteger a su población. Termine nomás, Cristóbal, y fue el programa. Es que efectivamente me cuelgo de lo que dijo Rodrigo y lo que acabas de decir tú. Ya la gente se va a empezar a aburrir. Hay personas que en realidad no están de acuerdo con el tema de la movilización social. Por ejemplo, yo personalmente no participo en las marchas porque no me identifican las maneras que quieren llegar a ser los fines de estas demandas. Porque para mí es totalmente contradictorio decir que el Estado está causando problemas y engrosarlo más, darle más poder. Entonces, ¿qué va a pasar? Como el Estado está teniendo una ineficiencia y una eficacia con el respecto al tema de la seguridad de las propias personas, las personas se van a empezar a defender. Pero eso ya está pasando. Eso va a culminar ¿con qué? ¿Con una guerra civil? ¿Eso quieren llegar de verdad? Dejo la pregunta abierta. ¿Quieren llegar a una guerra civil? Bueno, si empezamos a hacer análisis político un poquito más profundo, a eso quieren llegar, pero no vamos a hablar de eso hoy día. Muchas gracias, amigos, por estar con nosotros el día de hoy. Los dejamos invitados para el próximo sábado a las 11 de la mañana. Muchas gracias a Gonzalo por estar con nosotros. Un agrado de controlador. En serio, de verdad, muchas gracias. No, un placer, muchachos. Y lo otro, quería complementar dos cosas que estaba comentando. ¿Cuál era tu nombre, disculpa? Cristóbal. Que estaba comentando Cristóbal. Yo creo que si esta situación no se soluciona, si siguen prendiendo bencina, si los políticos, sea cual sea el lado, ya sea de derecha o izquierda, siguen con una actitud tan caprichosa y tan solamente apuntando a ideales que lamentablemente ya están extintos, creo que vamos a llegar, y espero que no, a una guerra civil. Esperemos que no. Ojalá. Esperemos que no pase de, pero de vamos verdad, para allá, que no pase. Vamos para allá. Y les quería comentar una anécdota. En Camino Melipilla, en el sector del Abrazo, no hay semáforos. Yo vivo por ahí. Llevamos un mes sin semáforos.
El día miércoles había un muchacho que estaba en la protesta, estaba ejerciendo su función como ayudante de para que la gente pasara. Hay un nivel de violencia, sea cual sea el lado, muy exacerbante, y esto está dividiendo familias. Sí, y hay comentarios al respecto, y esto esperemos que se solucione. Yo creo que con el tema de la Constitución ya se calmó un poco las cosas, pero la gente ya se hastió, y esto viene de hace 30 años. Y quería complementar algo que señalaron con respecto a la clase política y que señaló don Ricardo. Un periodo y chao. No a la reelección. Sí, no, exactamente. No, no, un periodo y chao. No, y lo otro, no a la reelección, ojo, pero que no a la reelección y que después se postulen a otros cargos. Exactamente. O sea, sí. Hagámoslo de verdad, de manera seria. Como los suecos, como que qué tremendo ejemplo dio don Ricardo Israel. Sí. Los suecos son el mejor ejemplo de la clase política. Ganan prácticamente 300 mil pesos en pesos chilenos. Sí. Y ellos viven de su trabajo y no tienen ningún deber. Ah, y lo último, estaba conversando con Claudia Eppelmann, conductora de La Escala de la Moneda, y le di el contacto a Álvaro para que puedan venir ahí y puedan coordinar en la interna. Porque la idea que nosotros estamos realizando como programa es educar a la gente desde un punto de vista social, político y cívico. ¿Sabes qué, chicos? Sí, hacer política no es malo, hacer política es bonito. A mí me encanta, me levanto todos los días en la mañana muy feliz a hacer política, pero de verdad, o sea, si te gusta la política, tienes que ganar poca plata, como cualquier trabajador medio de Chile, y si querís volver a repostularte, espera un periodo por lo menos. Pero no puede ser de que ahora que van a limitar la reelección, los que son diputados ya estén pensando en ser senadores, y los que son senadores están pensando en bajarse a la Cámara. No, po, de verdad, si vamos a hacer las cosas, hagámoslas serias. Dejemos de pensar de que en Chile se hacen las cuestiones a medias, porque eso nos está matando como sociedad desde hace rato ya, y eso está inculcado en la mente de las personas. No necesariamente viene con los políticos. Muchas gracias, chicos, por estar con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto, chicos. El video. Faltó el video. Ah, el video. No, pero sí. Ahora, no. si lo quieres tirar, está bien. Pero... Sí, para que lo vea la gente. Bueno, ya. Ya. Para que lo vea la gente. Veámoslo antes de salir del aire. Listo, nos vemos. Hasta luego. Hay una cosa que no se entiende, hermano. Hay gente que estos días ha perdido los ojos. Hay gente que ha quedado sin trabajo, hermano. Aquí en Chile no es una fiesta. Entonces... Yo veo a esta gente y realmente no sé qué están celebrando, hermano. Mira, aquí cantando, el que baila pasa. Llevo más de 5 minutos parado. Loco, hay gente que trabajando todo el día no puede llegar a su casa. Hay cabros que han perdido los ojos estos días y estos niñitos celebrando, hermano. Realmente es cansadora esta situación. Mira, y no me van a dejar pasar. Y yo creen que me voy a bajar a bailar. ¿De dónde? El ambiente no está para bailar, hermano. El ambiente no es de fiesta. Chile no es una fiesta, loco. Entonces, yo realmente no sé qué es lo que se... Oye, hermano, ¿cuál es la fiesta? ¿Cuál es la fiesta? Oye, hermano, escúchame. Hay gente que ha perdido los ojos. Y ustedes celebrando acá. ¿Cuál es la fiesta, hermano? Oye, pero díganme la verdad, hermano. ¿Cuál es el estilo chistoso de eso? Hermano, he trabajado todo el día. Había que mostrarlo, ¿ven? No voy a bailar. Había hermano, que mostrarlo. No es fiesta. No tengo nada que celebrar, hermano. Oye, no tengo nada que celebrar, hermano. Dime, ¿tengo algo que celebrar? ¿Tengo algo para bailar? ¿Ha pasado algo para bailar? No, pues no ha pasado nada, hermano. ¿Ha cambiado algo en Chile? ¿Qué querés que celebre entonces, vos? Venga, venga, oiga, díganme, ¿hay algo para celebrar en Chile? ¿Qué es lo que están celebrando? ¿Pero por qué me hacen bailar? ¡Qué optimismo, hermano! ¡Qué optimismo, oye! Me han dejado botado porque no he podido trabajar. Todo el día subo bidones de estos, mira, 20 kilos en cada hombro. ¿Qué quieren que me vaya? ¿A mí mismo? Sí, me puedo hacer bien. ¿Qué fiesta es esta, hermano? Gente que ha perdido los ojos, hermano. Gente que se ha muerto. ¿Cuál es esta fiesta, hermano? Dime, ¿cuál es esta fiesta, oye? No, hermano.